Marianne. La fiesta pasa. El retablo yacuchano lo que hace es expresar la identidad de Huamanga, expresar la identidad de Ayacucho. Para mí es una forma de representación de las costumbres. Nosotros los jóvenes también podemos ser patrimonio, porque podemos agarrar cosas que nuestros ancestros ya nos han dejado y revalorizarlo y hacerlo más internacional. Antes era solamente el varón podía ejercer lo que viene a ser la música. Y estoy bien feliz de que las mujeres empiecen a practicar este bonito arte. Entonces yo creo que el tejido ayacuchano, al igual que el retablo, la piedra de Huamanga, al igual que la cerámica, entre otras actividades, también tiene su parte en este mundo de la cultura, ¿no? Y la tradición. En quechua se llama niño rumi, porque es lindo, precioso. No, no hay otro que iguale a la belleza de la piedra de Huamanga. Es ese símbolo de la ciudad de Huamanga, la piedra de Huamanga.